Buenas a todos chicos y bienvenidos otra vez a Divertirte con Plusstrap. Y hoy, como os prometí, les vengo a traer el cómo pasarse el minijuego en Android, ¿ok? Dirán, oh mira que no va contando el tiempo. No, pues es que mirad, el videojuego Sister Location tenía un lag tremendo, ¿sabes? Y entonces dije, ¿cómo vas a grabarlo? Y si está con un lag tremendo y no vas a poder pasártelo. Bueno, explicándote. Ya saben, desde los inicios, ¿no? Yo siempre pongo imágenes y explico. Bueno, comenzamos así. Como siempre va a haber un cupcake al principio, lo saltamos, ¿ok? Luego agarramos. Los niños van por orden. Desde el principio les digo que los niños van por orden. Deben hacer caso a lo que les voy a decir a continuación, ¿ok? Bueno, vamos, comenzamos con el primer niño. Le damos un 2 cupcake con el botón de este, ¿ok? Con el botón, ya saben, con el botón rosado. Entonces, vamos al siguiente. Le vamos a dar 2 cupcakes igualmente al niño que está delante de él. Si se lo pueden dar a partir de esta parte del puente, o sea, de esta parte, mejor. Porque así se ahorran tiempo y podrán saltar más rápido. 2 cupcakes a él. Luego, estos niños no les importa. Estos recibirán sus cupcakes más tarde. Bueno, luego nos venimos para acá y va a haber, saltamos y luego va a haber otro niño para acá. También le damos 2 cupcakes a él. Luego nos regresamos aquí y cogemos el cupcake azul que hay por aquí. Como siempre lo digo, que esto es en Android. Yo lo que hago para saber que no voy a fallar, de esa flor que hay ahí, me pongo encima de esa flor y le doy 2 cupcakes, porque son 2, no solo es uno. Luego nos venimos más adelante. Y entonces, más adelante, saltamos y habrá 3 niños acá, que a ese le tenemos que dar. Nos ponemos encima de esa plataforma, así como estoy aquí, y le damos, boom, boom, 2 cupcakes, ¿ok? Ya dados esos 2 cupcakes, terminamos con los azules y volvemos acá con los verdes. Bueno, ya con los verdes va a ser una cosa diferente. A partir de esta parte es la complicada. Les puse los niños alegres para que sepan, tienen que estar en esa misma línea que yo estoy. Tienen que fijarse que haya una puntita del pie de baby para que sepan de que van a poder darle a todos los niños, porque no vamos a poder hacerle lo mismo que hicimos la otra vez, ¿ok? Tenemos que hacerle pues diferente. Así podremos darle a los 4 niños. Luego aquí venimos, como pueden ver, aquí ya está mejor explicado como siempre. Entonces venimos aquí, saltamos, nos volvemos al inicio y como habrán visto, sobraron 3 niños. A esos 3 niños les damos sus cupcakes, volvemos más adelante y va a haber 3 niños arriba. Lo que tienen que hacer es darle al botón de saltar, como pueden ver aquí, al botón de saltar, y cuando ya estén encima de aquí, le dan al botón rosado. Automáticamente le darán a los 3 niños sus cupcakes. Y pues, nada más, solo tenemos que volver aquí, al lugar, en vez de Goal, va a haber un helado. Tomamos el helado y luego nos volvemos al inicio, y justamente cuando estemos en la primera flor, encima de la primera flor o encima de la primera flor, le damos al botón y justamente va a caer el helado. Cuidado con el tiempo, de que si el tiempo se acaba y no tienen el helado, pues se fregaron, que van a tener que comenzar desde nuevo. Pero cuando caiga el helado, va a venir una niña aquí, lo va a tomar. Y lo demás lo tienen que descubrir ustedes todos. Pues, eso ha sido todo por hoy. Como también vamos a tener que hacer otra cosa de un vídeo explicado para el final falso, ya que tienen un lag tremendo, me di cuenta que el vídeo que subí del final verdadero antes se podía ver un poco bien. Pero nada más que contarles. Espero que el tutorial les sirva. Suscríbanse al canal para más. Dejen su like. Dejen su comentario para lo que quieren en el próximo vídeo después de estos 3 episodios. Y pues nada más, yo soy Divertirte con Plusstrap y nos vemos en la próxima. Los quiero chicos, bye bye.